Bueno, jóvenes, muchas gracias por la espera, muy amables. Vamos a dar inicio a la clase de esta tarde y noche. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Disculpen, estaba resolviendo un asuntito, pero ya estamos listos. A ver, pues. Bueno, entonces vamos a entrarle a la dialéctica del conocimiento. Vamos a hablar un poquito acerca del conocimiento. ¿Qué es conocer? Ocurre que, digamos, si alguna vez nos explicaron o digamos, nos introdujeron en algún momento en nuestra educación formal acerca de conocer, realmente nuestras vidas ya de adultos las pasamos casi en automático, ¿verdad? Damos por hechos, es un hecho que pues conocemos el mundo, ¿no? Y pocas veces nos detenemos a pensar en los procesos, en el tiempo, ¿verdad? En las maneras, o sea, ahora llamaríamos en los métodos, que el individuo, el ser humano, necesita para conocer. Y por supuesto, el nivel de conocimiento y la forma en cómo se conoce también tiene, digamos, algunos factores exógenos, externos, como por ejemplo, pues la cultura, ¿verdad? Nivel socioeconómico, la salud, en fin, hay un resto de situaciones, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos ya en el proceso cognoscitivo de cara a lo que se les viene, que es convertirse en profesionales, ¿verdad? Es en introducirnos, y tal vez esta es una idea que quisiera que la noten y la tengan fuerte, y es que ustedes ahora se están introduciendo al mundo de la ciencia. No, ¿que cómo es eso? Si yo estudio derecho. Pues claro, las ciencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, cuando a usted le caiga el 20, que lo que está haciendo aquí en la universidad es cultivarse, es entrenar su cerebro, es, pues, debatir su pensamiento entero frente a una nueva ciencia, porque difícilmente, digamos, tengamos dentro del grupo de estudiantes alguien que ya sepa de derecho. Posiblemente si su papá es abogado, su mamá es abogada, algo sepa, ¿verdad? Por lo que ha escuchado y cómo ha vivido. Pero difícilmente, pues, quiero decir que alguien haya estudiado derecho en otra universidad y ahora está empezando aquí, ¿verdad? O en otro país y empezando aquí de cero. Eso es poco probable, ¿verdad? Siempre habrá la posibilidad, pero es poco probable. Entonces, todos ya somos novísimos, ¿verdad? Nobeles para el estudio del derecho. Entonces, esa es una primera idea que quiero que tenga presente a partir de este tema y ojalá ya la tuviera. Pero usted se está entrenando en las ciencias jurídicas, un cientista social. Por supuesto, en el camino usted va a ir tomando, digamos, la curiosidad y digamos, las preferencias, los intereses y también sus necesidades. Lo va a conducir por distintos caminos, ¿verdad? Generalmente la vida del abogado en nuestro país tiene mucho que ver con la búsqueda de trabajo, ¿verdad? O sea, nuestra idea de ser abogados es porque necesitamos trabajo. Y difícilmente nuestra idea de ser abogados al inicio es por querer volvernos, ¿verdad? En cientistas sociales, en especialistas del derecho, habrá alguno que sí. Y entonces tarda más, digamos, tarda más en el tiempo, lleva más tiempo que usted alcance, ¿verdad? Esa convicción de conocimiento y que, claro, va a estar también relacionada con su estabilidad laboral o con su estabilidad financiera, ¿no? De los factores externos. Pero entonces es necesario, pienso yo, desde lo que he visto los últimos años y lo que, pues,
como dicen aquellos comediantes, mí mismo, ¿verdad? Desde lo que en pellejo propio he experimentado, conviene pues que a temprana edad universitaria, llamémosle, usted tenga claridad que debe entrenarse, ¿verdad? Debe pensar que a mayor entrenamiento, mayores posibilidades, ¿verdad? Es claro, no es fácil, pero es que nadie dijo que la universidad fuese fácil. Y no porque le haya costado entrar, y no porque le cueste llegar en camioneta, bueno, o ahora tener para el internet o tener el tiempo para llevar el curso, sino que dedicarle, ¿verdad?, su tiempo y pensamiento a esta materia que usted escogió, como es la ciencia jurídica, ¿verdad? Es un reto monumental. Bueno, pero entonces conviene tener también conceptos, ¿verdad? Y tener definiciones claras. Y una de ellas ahora es retomar esto que damos por instrumentalizado, que es que conocemos, ¿verdad? Entonces, claro, cuando el bebé chiquito, pues conoce a su mamá, conoce a su papá, si es que tiene la fortuna de tenerlo, ¿verdad? Conoce su entorno, aprende un lenguaje, aprende las costumbres, ¿verdad? Luego va al colegio, a la escuela, ¿verdad? Y va aprendiendo. Y entonces damos por hecho, ¿verdad? Este proceso de aprendizaje. Pero en el punto en el que ya estamos, entonces tenemos un cúmulo de saberes, ya tenemos, digamos, información acumulada en nuestra mente, pero ahora debemos ordenarlo y debemos disponer nuestro cerebro, entrenar nuestro cerebro, ¿verdad? Y estimular nuestro cerebro para conocer, e incluso conocer lo que ya conocemos, pero desde una segunda mirada. De ahí, pues, la entrada de este capítulo que nos hace referencia, ¿verdad? Sobre la segunda mirada, dice. Y hace una referencia, no voy a rezar acá para que no estén buscando en la diapositiva, a Jairo Alarcón. Jairo Alarcón fue mi maestro, por cierto. A mí me da mucho, siempre mucho gusto conversar con él y recordar los tiempos más mozos, ¿verdad? Era difícil ganarle a Jairo, ustedes. Un tipo complejo. Pero él proponía, y recuerdo yo, ya hace más de 20 años, 25 años casi, sus conversaciones sobre esto de la segunda mirada, que es una metáfora simple, ¿verdad? Donde propone esta metáfora para definir el conocimiento como una segunda mirada. ¿Por qué? Porque los ojos captan la realidad en bruto, ¿verdad? O sea, nuestros ojos son como ese escáner, ¿verdad? Claro, quienes conocemos con los ojos, pues, ¿verdad? Pero si no, pues el sentido que nos sirva para efectos de conocer el mundo. En esa primera mirada se obtienen sensaciones que transmiten información al cerebro, pero el conocimiento solo se origina hasta que el órgano humano más desarrollado ve lo que los ojos le informaron. De ahí la metáfora de la segunda mirada, ¿verdad? O sea que hay un proceso al final en nuestro cerebro de curación, ¿verdad? Que para que esas conexiones neurales existan y alcancemos esa segunda mirada, ¿verdad? De las cosas que podemos conocer, del mundo que podemos conocer, pues se requiere una praxis, se requiere tiempo, se requiere ciertas condiciones, ¿verdad? Generarse esas condiciones. A partir de que Immanuel Kant dirimiera el conflicto entre racionalistas y empiristas, pocos filósofos pueden aceptar que el conocimiento se origina exclusivamente en el cerebro o en la experiencia. Desde el siglo XIX quedó ampliamente aceptado que el conocimiento es el resultado de la interacción dialéctica entre ambas esferas. La experiencia brinda los límites mismos y los insumos necesarios. La razón está provista de categorías o formas a priorísticas que procesan la información aportada por la experiencia. Bien, entonces vamos en este capítulo, pues, a dirimir, pues, algunas definiciones y algunas ideas acerca del conocimiento.
Bien, pero entonces, ¿qué es el conocimiento? Vamos a ver, es un proceso en el que la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. Por eso el conflicto que plantea allí Kant, ¿verdad? Y que nos habla luego de la teoría del conocimiento, ¿verdad? De la razón práctica también. Pero que es esta cuestión, ¿verdad? Entre las experiencias, ¿verdad? Y la información que nuestro cerebro puede tener, las ideas que puede tener, que es producto, pues, de un proceso racional, ¿verdad? El fin del conocimiento es buscar la verdad objetiva, ¿verdad? Es interesante, pues, que el individuo, el ser humano en general, pues, no anda por la vida diciendo que su objetivo de vida es conocer el mundo y encontrar la verdad. Habrá quien sí, ¿verdad? Ya estemos en ese estadio de la vida, pero en general la gente lo que quiere es vivir su vida de una forma simple, tranquila, ¿verdad? Los hay quienes se la complican y buscan la vida, una vida más, pues, con más decibeles, ¿verdad? Pero al final siempre es esa búsqueda, ¿verdad? Y les lleva mucho tiempo. Y si es que se lo llegan a plantear y si es que lo logran comprender, digamos, de plantearse la búsqueda de verdades, la búsqueda del conocimiento. El conocimiento también es el proceso. A ver, en el proceso del conocimiento el hombre adquiere saber, se asimila conceptos acerca de los fenómenos reales, va comprendiendo el mundo circundante. Dicho saber se utiliza en la actividad práctica para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a las necesidades del ser humano. El conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos facetas de un mismo proceso histórico. ¿Mil? Transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, al final se da cuenta que es muy importante el proceso de conocer, ¿verdad? ¿Cómo conocemos? Porque usted tiene que transformar esas facetas para poder, digamos, trascender, ¿verdad? Para poder avanzar, para encontrarse el progreso, ¿verdad? En medio de su realidad. Entonces, entendemos también el conocimiento, ¿verdad? Como una parte fundamental que la filosofía, digamos, pone su reflector, su mirada sobre esta temática. Y entonces hay una disciplina filosófica que se encarga de abordar el conocimiento desde todas sus perspectivas posibles. Esta es la teoría del conocimiento o gnoseología. Lo estudia como proceso de adquisición del saber, como criterios de verdad, como origen, posibilidad y los límites del conocimiento, así como la relación objeto-sujeto, que la actividad cognoscente. Claro, hay distintas, diversas y digamos, en distintas formas, definiciones sobre conocimiento. Pero para ir ordenando nuestras ideas, vamos a servirnos de una definición de Adela Cortina. Cortina dice que entendemos por conocer una actividad que tiene como objeto la aprehensión de un estado de las cosas, de tal forma que pueda ser compartida con los demás. ¿Verdad? Es bastante, digamos, directo y básico lo que Cortina nos dice. La aprehensión, con H, miren, de aprender, o sea, de tomar, de fijarlo, ¿verdad? Un estado de las cosas, ¿verdad? La formulación de una idea, de un conocimiento, es casi como una foto instantánea de un momento, ¿verdad? Del estado de las cosas.
Y que por esa razón, digamos, siempre se puede seguir conociendo, porque quien aprendió algún tema, alguna, pues, habilidad, alguna teoría, algún concepto, algún arte, con seguridad durante los siguientes meses y años o décadas incluso, este cambia y tiene, digamos, novedades, se transforma, ¿verdad? El conocimiento tiene algunos aspectos, ¿verdad? Que se derivan, pues, de esta definición de Adela Cortina. El conocimiento ofrece entonces tres aspectos esenciales. Primero, es una forma de aprender la realidad. Es esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Fíjense en el término aprender, ¿verdad? Como segunda, la finalidad del conocimiento es comunicativa. Conocemos para podernos comunicar con el otro, ¿verdad? Con el interlocutor. Y el conocimiento es de naturaleza social, ¿verdad? Entonces, estos tres aspectos son esenciales. Una forma de aprender, lo que significa que por medio del conocimiento la realidad es asida, ¿verdad? Y llevada hasta nuestra mente. Su finalidad es comunicativa. Se puede conocer en la medida en que se puede comunicar consigo mismo o con otras personas, ¿verdad? Y es de naturaleza social, porque el conocimiento solo es válido en la media en que es producto de acuerdos entre diferentes sujetos que pertenecen a una comunidad. Conocimiento y representación. Bueno, entonces de esta afirmación de Adela Cortina, ¿de cuál afirmación? ¿De qué está hablando? De esta. ¿Verdad? De que entendemos por conocer una actividad que tiene como objeto la aprehensión de un estado de las cosas, de tal forma que pueda ser compartida con los demás. Entonces, de acá, pues parte de una tesis desarrollada por filósofos modernos, ¿verdad? Cuando hablamos de filósofos modernos, nos estamos refiriendo a ese proceso, a esa etapa en el conocimiento, en la historia de la filosofía, que abarca más o menos los siglos XVI al XVIII, ¿verdad? En donde ahí se crea la filosofía moderna. Luego está la contemporánea y la actual, ¿verdad? Pero entonces, cuando hablamos de conocimiento y representación, está siempre en juego, digamos, estas ideas desarrolladas por los filósofos modernos. Para ellos, conocer es crear representaciones, ¿verdad? La vieja, digamos, pugna entre el mundo de las ideas de Platón y el mundo material de Aristóteles, ¿verdad? Es decir, no es posible conocer el mundo tal cual. El cerebro humano crea sus propias representaciones. ¿Por qué? Un sujeto comparte con otro u otros sus conocimientos y llegan a acuerdos intersubjetivos, ¿verdad? Pues un ejemplo, ¿verdad? De esta intersubjetividad y de cómo el ser humano crea sus propias representaciones. Por ejemplo, cuando... ¿cómo es que ocurre que, por ejemplo, en un estadio y repleto de personas que están presenciando un juego, ¿verdad? Un partido, el deporte que le gusta, ¿verdad? Pero ¿cómo es que cierto grupo que lógicamente apoya a un equipo y el otro apoya al otro equipo, pero que al final llegan al convencimiento de que un equipo ganó porque jugó bien y merecía ganar? Cuando cada individuo que está ahí, póngale que sea un estadio que le caben 30.000 almas, cada uno tiene una forma distinta, ¿verdad?, de entender la realidad. Pero todos, al final,
viendo una realidad compartida, alcanzan, ¿verdad?, una conclusión bastante general. Habrá siempre quien diga que no, que aunque ganaron, jugaron terrible, ¿verdad? Bueno, pero es que esa es la intersubjetividad, ¿verdad? Nos vamos poniendo de acuerdo. O cómo hay gente que del otro lado del mundo alcanza conclusiones como las que nosotros podemos alcanzar sobre determinados fenómenos, sobre determinados hechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento se alcanza cuando el sujeto puede argumentar sobre él con otros interlocutores y encuentra coincidencias. Sin embargo, pues no todos los acuerdos intersubjetivos son conocimientos en el mismo grado, ¿verdad? Por ejemplo, si un grupo que va a una misma iglesia y todos están convencidos de algo, eso no supone un conocimiento, porque es un grado, pues estarán de acuerdo, estarán convencidos en una forma, pero no, digamos, no corresponde a un conocimiento. Y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque básicamente en el conocimiento, pues hay un problema, ¿verdad? Que es ponerse de acuerdo en la forma en que se conoce. Y entonces acá en nuestro libro nos ofrece pues un ejemplo que ahí lo pueden leer, página 35-36, pero que Immanuel Kant, ¿verdad? Lo va a dirimir y nos va a proponer y plantea tres grados de conocimientos. Y estos son las opiniones. Dice Kant que las opiniones es el grado inferior del conocimiento. Se obtiene con algunos datos, pero sin investigación profunda, ¿verdad? Entonces, que alguien dijo, ¿verdad? Por ejemplo, una opinión generalmente ocurre de la siguiente manera. A ver, imagino que muchos de ustedes tienen acceso a redes sociales, ¿verdad? La mayoría. Y entonces vieron que fue tendencia ayer y hoy un tema de los chicos del Liceo Guatemala, ¿verdad? Que se salió de control digamos, una cuestión jocosa que ellos mismos propiciaron, ¿verdad? Bueno, pero eso que se salió de control en una broma o en una forma jocosa, ¿verdad? Incluso hasta malintencionada, que supuestamente es interna, pero que no están midiendo, ¿verdad? Ni los tutores del colegio, ni los mismos estudiantes, el impacto y el alcance de estas cosas trasciende a redes sociales, se convierte en un contenido, se vuelve masivo y viral, ¿verdad? Al punto que algunos medios, sobre todo cierto medio digital, lo convierte en una noticia. Y esa noticia, entonces, ya al aparecer en el medio, si digamos a través de las redes había alcanzado, por decirles algo, 10.000 vistas, ¿verdad? Al convertirse en una noticia, fácilmente alcanza 200.000. Y fácilmente va a llegar al salir luego un medio, digamos, con más potencia como la tele o la radio, ¿verdad? Fácilmente llegará a, no sé, 1 millón de personas que están hablando de algo que no conocen, que no tienen ningún background, que no tienen ningún criterio formado para analizarlo, pero que entonces todos opinan. Y entonces se crea una opinión de alguna naturaleza, ¿verdad? Negativa, positiva, acerca de ese colegio, acerca de esos muchachos y muchachas, y acerca incluso de las redes sociales y de los medios. Y todo esto sin ninguna información coherente, sistematizada, producto de alguna evidencia, ¿verdad? Y que entonces se vuelve un problema, ¿verdad? Y ahí está la opinión. Y entonces de pronto, yo no sé mucho eso, pero yo opino es que deberían, es que no deberían, es que no son, ¿verdad? Y rapidito damos una opinión sin conocer todas las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? Ahora, pues me imagino que todos los colegios han de estar con barbas en remojo, quitando sus contenidos, porque todos los colegios, por lo menos los colegios capitalinos o de las urbes, ¿verdad?, que tienen acceso a las redes y que se manejan de esa forma, tienen ahora esta cuestión que no sé de dónde la trajeron, hará unos, no sé, 5 o 10 años para acá, de las graduaciones. Es que ya no es la graduación, sino es
ni siquiera es la promo como antes uno pensaba, ¿verdad? Sino que seniors, ¿verdad? Ah, seniors, la gringada. Pero bueno, y andan ahí los patojos. Yo lo he visto porque aquí frente a mi casa pasan las caravanas, los muchachos con, digamos, yo me pongo a pensar porque algún día mis hijos llegarán a eso. Digo yo, pues chica, ¿qué? ¿Será que voy a ser mal papá en el sentido de negarles que hagan una barbaridad así? ¿O me porto complaciente y dejo que ocurra? Porque a mí sí me da mucha pena ver a los muchachos con medio cuerpo afuera del carro, ¿verdad? Colgando en pickups, algunos fumando, algunos bebiendo. Lo he visto, ¿verdad? A mí me ha molestado. Incluso se han parqueado frente a mi casa las caravanas y pues, lo he visto, ¿verdad? Hay colegios respetables. Pero ahí lo que estamos viendo es la conducta, ¿verdad? De los individuos que simplemente están reflejando lo que son y lo que en su casa son, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eso ha provocado otra serie de cosas. Con la pandemia provocó que entonces, como no pueden andar por las calles haciendo el desfile y gritándole a todos que se están graduando, entonces lo ponemos en las redes sociales. Pues, muy romántica la idea, pero bueno, pasó esto. Y a partir de esto, entonces, vale la pena reflexionar, investigar, saber qué fenómeno hay detrás de todo esto, ¿verdad? Pues yo sí recuerdo que cuando me gradué, digamos, fue un gran esfuerzo, como me imagino todos ustedes, al salir del colegio o del instituto, pues uno quiere celebrar, ¿verdad? Y recuerdo que habían formas de celebrar, uno iba con su grupo y pues más de algún desmadre ocurría, pero digamos, no, uno no lo hacía más grande en aquella época, no andaba contándoselo a todos, pero en cambio ahora uno quiere que todos sepan, ¿verdad? Y ahí van las bocinas, ahí van los cohetes, ahí va la fiesta, ahí va. ¿Verdad? Y generalmente eso provoca desgracias. ¿Por qué razón? Porque entonces nos descontrolamos como individuos, perdemos el sentido, digamos, de la prevención, de andar, digamos, precavidos, pues, y además, cuando uno está en el tráfico y uno va en un vehículo, uno debe conducirse correctamente, porque en un segundo pasa algo, ¿verdad? Alguien pierde los frenos. Alguien va descontrolado, alguien se atraviesa, cae un árbol, cae y pasan las desgracias. Pero la gente dice, ay, si solo es un ratito, hombre, si el colegio está aquí cerca, es solo hay que atravesarse la Roosevelt, dicen, ¿verdad? Y bueno, entonces eso mismo pasó, pero en redes sociales, ¿verdad? No midieron, ¿verdad? Entonces, ahora está ahí el tema. Pero bueno. Por favor, no quiero ahondar más, lo puse como ejemplo por esto de las opiniones. Luego Kant nos habla acerca de las creencias, y eso era lo que yo les decía, ¿verdad? El hecho que usted asista, por ejemplo, a un servicio religioso de la religión que usted tenga preferencia, tampoco convierte eso en conocimiento, dado que es subjetivo, porque no va a resistir la argumentación, es impositivo, es dogmático, ¿verdad? No se puede cuestionar. Y además es imposible demostrar y tampoco le interesa ser demostrado, tanto en tanto es un dogma, ¿verdad? Entonces es sumamente complicado, ¿verdad? Y luego está el saber. Este es el grado, digamos, del conocimiento que nos interesa aquí en la universidad para su formación científica, profesional, el cual es una opinión fundamentada. ¿Cómo así? Y no, ¿qué opiniones? No, pues. Es que las opiniones sin fundamento son las que, digamos, sirven de pronto en el estadio, sirven de pronto en, no sé, en la calle, donde no va a pasar mucho. O eso que pasa no trasciende. Pero cuando usted realmente quiere cambiar algo, quiere buscarle solución a algo, quiere encontrarle respuesta a algo, su opinión debe ser fundamentada por pruebas y argumentos contundentes. De ahí cuando usted vaya avanzando en su carrera y va a ver en derecho penal, en procesal, en no sé qué, que las ciencias forenses, que el valor de la prueba, que... Ay, ¿por qué hacemos todo eso como abogados? Porque por esta idea de Manuel Kant, ¿verdad? Una opinión fundamental. ¿Por qué necesitamos peritos en un proceso, ¿verdad? Donde se presentan pruebas. ¿Por qué el Ministerio Público debe investigar de forma exhaustiva, objetiva y científica, ¿verdad? Pues no le estoy haciendo publicidad, sino que es, así debe de ser.
¿por qué la defensa va, digamos, debiera también tener ese nivel de conocimiento? Y generalmente se le caen los casos a uno u otro porque no saben argumentar, no, digamos, pierden, se pierden entre opiniones, creencias y no alcanzamos, digamos, la objetividad, que es en donde está el conocimiento, ¿verdad? De ahí los grados del conocimiento. Bien. Pues así va un poquito la cosa por acá. Vamos a hacer una pausa. Creo que hay por ahí una manita levantada. Rosemary Cumes, ¿qué quiere aportar esta tarde? Disculpe, licenciado, ya está. Nada, entonces se le marcó con la almohada. Bueno, entonces no sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario, compañeras, compañeros, está todo muy claro, todo muy difícil, está interesante, no nos interesa. Está interesante, licenciado. Bueno, pues entonces vamos a avanzar, ¿verdad? Para esta otra parte voy a servirme yo de la pizarra. Esta pizarra, pues, al terminar la explicación que haga ahí, los garabatos que haga, la convierto en PDF y la subo a la plataforma, ¿ok? Entonces no se preocupen en estar ahí pidiendo acceso. Solo quiero que preste atención, ¿de acuerdo? Quiero ver. Bien. Sí, están viendo mi Jumbo, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Vamos a ver. Denme un segundito ustedes porque voy a organizar aquí mis ventanas. Ver, un momentito para avanzar con esta parte. Vamos a ver qué se me hizo. Bueno, en esta segunda parte entonces vamos a hablar acerca de los elementos del conocimiento. Pero es que quiero enseñarles un documento que tengo y ahora no. ¿Dónde estarás tú? Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Bueno, creo que no lo encuentro. Licenciado, ese documento usted lo acaba de mandar, ¿verdad? No te acabo de mandar documento. Lo que pasa es que como abrí un Jamboard, en automático les manda una cuestión ahí, pero no le hagan caso, porque al final yo descargo el PDF y lo subo. No, yo ahora estaba buscando un documento que les quiero mostrar, pero
Fíjense que se me hizo perder, hijo. La marranada esta. ¿Dónde podrá estar? Este es uno, pero no es el que quiero. Es otro, pero no es el que quiero. Ustedes, vamos a ver, sección N, N. ¿Qué diablos lo habré hecho ustedes? No, no está. Permítame, solo miro en esta última carpeta. Si no está acá, pues ni modo. Ni modo, ¿qué le voy a hacer? Lo buscaré y se los presento después. Bueno, no está. Lo siento, luego lo busco y se los mando. Quería compartirles un documento. Así que vamos al Jamboard. Ahí está el Jamboard ya. Pues vamos a rayar acá. Bueno, entonces vamos a hablar de los elementos del conocimiento. ¿Sí están viendo mi llamo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces vamos a hablar de los elementos. Uy, se me cae esto. Ahí está. Los elementos del conocimiento. Conocimiento. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces cuando hablamos de conocimiento, ya vimos que estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conocimiento, jóvenes? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el conocimiento según Adela Cortina? ¿Es una actividad? Es aprender la realidad para mostrársela a los demás, creo yo, así decía. Algo así. Muy bien. Algo así. Excelente. Es una actividad. Para empezar, es una actividad, ¿verdad?, que busca la aprehensión de la realidad, de un estado de las cosas. ¿Y para qué, verdad? Para poder ser compartida con los demás, ¿verdad? Entonces, pero el conocimiento, como lo estamos desmenuzando, estamos viendo que, digamos que tiene su porqué y para qué, que no es solo la idea de que, ah, sí conozco, no. ¿Cómo se conoce? ¿Para qué se conoce? ¿Verdad? Entonces, luego viene el conocimiento y la representación, ¿verdad? Y la vieja idea del mundo de las ideas y el mundo material, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible conocer el mundo? ¿Cómo es que el cerebro crea representaciones de la realidad que luego van a poblar nuestra mente, nuestro cerebro? Y en ese proceso, entonces, para ayudarnos a ordenar, nos servimos de esta idea de Immanuel Kant, de que el conocimiento tiene grados. Entonces, usted mismo puede tener opiniones, puede tener creencias y puede tener conocimientos. Depende a cuál alimenta más, ¿verdad? Esa es la que predomina en su forma de conducirse por la vida, ¿verdad? Y entonces ahora para entender, digamos, cómo ocurre ese proceso del conocimiento, lo hacemos a partir de la representación mental que establece entonces tres elementos del conocimiento. Vamos a ver si me sale aquí, ¿verdad? Ocurre con el objeto. Vamos a ver ahora que el objeto que se conoce, ¿verdad? Objeto. Que está también... pues el sujeto del conocimiento. Entonces hay objeto, hay un sujeto de conocimiento y finalmente hay una representación. Hay una representación. Bien, entonces tenemos un objeto, tenemos un sujeto, y esto también tenemos una representación. Entonces, veamos, prestemos atención.
Estos son los elementos del conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué elementos? Porque entonces decimos que como es una actividad, ¿verdad? Lleva su proceso de fijarnos en lo que en el mundo hay, llevarlo a nuestra mente, y en nuestra mente ocurre todo, que es el razonamiento, ¿verdad? Pero entonces ese pequeño momento que hay en el que usted, por ejemplo, ve hacia el horizonte, no sé, se me ocurre el ejemplo cuando uno no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de apreciar, en el sentido de estar viendo, pues, durante algún tiempo, una obra en construcción, una casa, un edificio, ¿verdad? Y uno puede ver todo lo que hacen los albañiles, las herramientas que tienen, ¿verdad? Y claro, si usted no tiene ningún conocimiento de ingeniería o de arquitectura, ¿verdad? O alguna experiencia como de albañilería o de construcción, usted lo ve todo bien, ¿verdad? Y su ojo no se va a percatar que tal vez no están haciendo nada, que tal vez está mal diseñado, que tal vez hay un error, que tal vez está pasando algo que usted no logra detectar. Pero usted ve el movimiento ahí van los albañiles, ahí va el material, ahí va la obra, ¿verdad? Pero en cambio, cuando usted tiene conocimiento, ¿verdad? Usted puede pararse frente a la obra y de inmediato usted detecta que algo está pasando, que algo pueda que estén haciendo de una manera que no es, que tal vez ya avanzaron y van bien, ¿verdad? Y que lo hicieron muy bien y que le encontraron solución a algún problema grave de la construcción, ¿verdad? Entonces, por ahí va este tema de conocimientos. Entonces, en ese pequeño momento de apreciación donde su cerebro va a captar todo eso, se encuentra, mejor dicho, estos elementos. El objeto es la realidad a la que refiere el conocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí en el objeto vamos a usar un marcador. Aquí en el objeto vamos a hablar de la realidad. La realidad que se puede conocer, ¿verdad? Cognizante. El ser humano, dice página 137, vive inmerso en una realidad. Esta se le presenta como una serie infinita de objetos que interactúan. Entonces, hay una interacción, ¿verdad? En esto de la realidad puede ser una realidad, digamos, física, material, o intangible, ¿verdad? Pero al final hay una interacción entre los objetos que se convierte en una realidad. Por la realidad que cada persona conoce, no es la misma que existe fuera de ella. Cada sujeto capta algunos aspectos y con ello se forma una idea del mundo en general. Y entonces con esta realidad y con esta interacción nos formamos una idea del mundo. ¿Sí? De ahí que debe distinguirse entre la realidad objetiva y la conocida. La primera es la externa, ¿verdad? La segunda es la interna, psíquica, que resulta de la interacción entre sujeto y objeto. Por ello, y ojo acá con este término que más adelante vamos a ampliar, por ello, la verdad debe establecerse a partir de consensos entre los diferentes sujetos que conoce, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar del sujeto. El sujeto es el que conoce el objeto, ¿verdad? Entonces aquí hay esta interacción de la que hablamos, ¿verdad? Es propicia, ¿verdad? Se propicia en el sujeto. En teoría del conocimiento o en la nociología se dice que no existe objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. Ahora bien, todo sujeto tiene una existencia física e intelectual, por lo tanto también es un objeto. En consecuencia, el ser humano puede ser sujeto y objeto del conocimiento. Aunque la realidad exista independientemente de que se le conozca, el ser humano le da significados, ¿verdad? Entonces, el sujeto lo que está haciendo es darle significado. ¿A qué cosa? A lo que está conociendo. ¿Y qué está conociendo? La realidad
una idea del mundo, ¿verdad? Vamos a ver. Y finalmente está el tercer elemento del conocimiento, que es la representación, que es el conocimiento en sí mismo, ¿verdad? La representación es el conocimiento en sí mismo. Entonces, de esta interacción, ¿verdad?, que ocurre, solo para efectos didácticos, voy a poner aquí esto así, ¿no? Pero realmente no es que sea igual, ¿verdad? Pero más bien es una relación, ¿verdad?, intrínseca. Pero para que le encuentres tú un orden, ¿verdad? Hay un objeto y un objeto que tienen una interacción, que coinciden en una posibilidad real, en una realidad. El sujeto entonces conoce, le da un significado, interactúa con el objeto, entonces aprende, ¿verdad? Se lleva una idea del mundo a partir de ese objeto que observó, que conoció, y recrea en su cerebro entonces una representación. Y eso es el conocimiento. El ser humano, dice, traduce cada información del mundo en conceptos. Entonces aquí no solo está el conocimiento, sino que convierte esa información en conceptos, ¿verdad? Luego los comunica. ¿Sí se acuerdan que la naturaleza de la social y la comunicación como dos, digamos, elementos esenciales, ¿verdad? Ahora, en esta parte de la comunicación, aquí entra en juego entonces una cuestión que es, digamos, el vehículo, ¿verdad? Y ese es el lenguaje, ¿verdad? Para poder comunicar, ¿verdad?, esta cuestión, esta representación que alcanzamos acerca de un objeto, ¿verdad?, que es la realidad, entonces necesitamos un lenguaje, ¿verdad?, que es el vehículo. Ese lenguaje, pues, puede ser un idioma, puede ser, pues, como por ejemplo ahora las computadoras que usan lenguajes, ¿verdad?, lengua de señas, en fin, ¿verdad? Los signos que utiliza cada persona para almacenar el conocimiento y para compartirlo son producto de la sociedad, de la cultura a la que pertenece. Y entonces por aquí va a ir apareciendo entonces la cultura, ¿verdad? La cultura. Bien. Entonces, siguiendo con estas ideas, entonces vamos a ver que, voy a poner aquí, pues que el conocimiento pues tiene características, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características? Vamos a ver. Bien. Realmente hay muchos libros, pensadores, ¿verdad? Tesis e información disponible para hablar sobre conocimiento. Realmente es una barbaridad lo que hacemos de apenas en unos minutos darles, ¿verdad?, unas pinceladitas y algunas cosas, digamos, básicas, pero necesarias, pues, porque de otra forma no lo verían nunca, ¿verdad? Son tres las características esenciales de muchas que hay, pero son tres las que son esenciales. La primera es que es el conocimiento es, vamos a ponerlo con mayúscula esta vez para llamar la atención, es acumulativo, acumulativo. El conocimiento también es perfectible, perfectible. Y el tercero es que el conocimiento es perenne, perenne. ¿Cómo así perenne? ¿Se acuerdan que Adela Cortina nos dijo que es una actividad? Es perenne. Así como su corazoncito, su actividad es bombear sangre. Su hígado, su actividad es
limpiar de toxina y secretar ciertas cuestiones para el cuerpo. El estómago tiene su función. Entonces, ¿cuál es la función del cerebro? Pensar, ¿verdad? Y si no lo estamos usando para pensar, aunque igual inevitablemente el cerebro piensa, ¿verdad? Pero si no estamos conscientes de ello, entonces no lo estamos usando. Se dice que el conocimiento es acumulativo porque se va almacenando en la memoria en la medida en que se adquieren nuevos saberes, ¿verdad? Nuevos saberes. Entonces, es acumulativo porque almacena, ¿verdad? Almacena en la memoria nuevos saberes. Nuevos saberes, ¿verdad? Es perfectible porque nunca se puede decir que un conocimiento es perfecto e inamovible. Y aquí vienen las grandes diferencias entre el saber y las creencias. Mientras las creencias son dogmáticas, inexpugnables, ¿verdad? E incuestionables, el conocimiento es perfectible. Todo lo que hemos alcanzado a conocer a través del método científico, a través de la argumentación, a través de la exploración de datos y de evidencias, aunque sea bueno, puede ser sujeto de ser perfectible, de mejorarse, de cambiarse, ¿verdad? De modificarse, de mejorarse o de cambiarse. Entonces, se puede mejorar el conocimiento, se puede modificar el conocimiento, modificar y se puede cambiar, ¿verdad? Hay conocimientos que de pronto ya quedaron obsoletos y hay que desecharlos, ¿verdad? Ya no se usan. Porque la realidad está en constante cambio, ¿verdad? Entonces, aquí creo que eso ya nos corresponde a lo que es perenne. ¿Por qué es perenne? Porque la realidad está en constante cambio. Cambio. Y es perenne, ¿verdad? Porque es una actividad y en cada momento se descubren cosas nuevas o se le encuentra nuevo sentido a conocimientos y cosas viejas. Nunca dejamos de aprender. Y aquí ya es sin H, ¿verdad? Nunca dejamos de aprender. Aquí ya es sin H. ¿Por qué razón? Excepto que estemos, como dicen los medios, como el pobre Vicente Fernández, ya con muerte cerebral, donde el cerebro solo logra activar las funciones vitales, si es que está con funciones vitales, ¿verdad? Ya su cerebro ya no está, digamos, funcionando, ya no está, pues, captando los estímulos del exterior, de la realidad exterior, y únicamente, pues, hace funcionar el corazón, los pulmones, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo consciente, por ejemplo, de que puede respirar? ¿Verdad? Porque usted camina, se despierta, come, habla, se baña, canta, ¿verdad? Grita, se enoja, pero está consciente que está respirando, que hay un movimiento. Con seguridad ahorita todos aspiraron, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Inspirar. Pues entonces de esa forma hay que estar conscientes que nuestro cerebro está siempre aprendiendo. ¿Y con qué lo estimulamos? Ahora con la neurociencia y con el avance de la información, de la tecnología, hay mucho que aprender porque estamos siendo sujetos de ser cautivos de la atención. O sea, estamos dándole una disfuncionalidad a nuestro cerebro a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Estamos autocondicionando nosotros solitos, ¿verdad? A ciertos estímulos adictivos, por cierto. Y aparte las cuestiones más, digamos, físicas, como la luz azul que emiten los dispositivos, digamos, modifican la manera en que el cerebro aprende, ¿verdad? Y entonces ya el cerebro ya no le va a interesar aprender, sino que lo que le interesa es satisfacer la necesidad de atención y digamos que usted se sienta bien, ¿verdad? Pero eso es un momento nomás. Y entonces hay un detrimento después, hay una pérdida de conocimiento, porque entonces usted está más ocupado por ser, digamos, lo que se llama el influencer,
por abarcar cuanto más pueda haber con el scroll infinito en las redes. Claro, esto tal vez no aplica para todos, pero sí una gran mayoría, que el hecho de conocer. Entonces, ese es un tema que pues más adelante tal vez da chance de hablar un poquito, ¿verdad? Que es importante porque los niños vienen ahora con ese problema, ¿verdad? Todos nosotros que tenemos, digamos, somos jóvenes aún, estamos siendo bombardeados y sujetos de esta situación y todo lo que esto, digamos, trae consigo. Bien, voy de una vez a descargar esto como un PDF. Listo, descargado. Entonces quisiera preguntar si hay alguna duda, algún comentario. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo está claro? Bueno, si todo está claro, entonces les pido y les agradezco que avancen en la lectura, ¿verdad? Ya nos quedan pocos días de clase para poder conversar y pues, dirimir los capítulos que nos quedan. Aprecio mucho que avancen en su lectura y espero que nos saludemos en el próximo día de clases. Feliz noche.